Si bien la rivalidad más fuerte del norte está entre Tigres y Monterrey, cada que alguno de estos dos se mira a Santos Laguna, suelen ser duelos electrizantes. En estos cuartos de final los felinos se medirán a los guerreros. Más allá de lo que ocurra con los jugadores, el duelo en la banca también llamará la atención. Miguel Herrera es el técnico más experimentado de esta fiesta grande, con más de 20 liguillas en su espalda. Además, de las últimas 7 que disputó, solo en una lucharon en cuartos. Fue en la más reciente, cuando aún estaba con el América. En el Apertura 2020, Chivas los echó con 3 chicotazos de Cristian Calderón. Antes de eso disputó 5 liguillas con el AME, en 2 llegó a la final, ganó una y perdió la otra, y acumuló 3 semifinales. A lo anterior podemos sumar las semis con Tijuana, en el Clausura 2017. Así que si algo se le da a Miguel Herrera son los cuartos de final. Querrá borrar su última participación en liguilla con el América y tratará de llegar a sus primeras semifinales con Tigres.